Es un tema que ha sido expuesto en ese tema, con fotografías que las desconozco y lo dije así, ¿no? Y el mismo que ha sido juzgado. Se ha planteado una demanda, un proceso, existe una resolución, ¿no? Por lo tanto, yo creo que eso sería mi declaración, ¿no? A consecuencia de la crisis que está viviendo el Tribunal Supremo Electoral, de verdad que creo que es descarado lo que el señor Ildefonso afirma de desconocer esa foto, cuando en realidad era un levantabandera y pintaparedes de un candidato de Potosí. Este señor sencillamente dice desconocer esas fotos, pero sin embargo no las niega. Eso significa de que nosotros como diputados de oposición, cuando evaluamos al tribunal o a los candidatos al tribunal, nunca hemos dudado de que son promasistas muchos de ellos. Con seguridad de que la renuncia de la señora Uriona, la renuncia de Xeni, tiene que ver con una estratagema que tiene el gobierno: reconfigurar nuevamente el tribunal para que obviamente puedan darle pie, dar lugar a una elección del 2019 con candidatos totalmente impostores. Y los impostores se llaman Evo Morales y se llama García Linera. Ellos son los impostores de la democracia en este país, y todavía se suma todavía una idea que tiene el vicepresidente y que lanza de que pueden reemplazar todo el tribunal a partir de los dos tercios que tiene el MAS. Esto es nefasto para este país, es nefasto para la democracia, y estamos seguros que la intencionalidad que tiene el MAS es nuevamente burlarse de la democracia. Bueno, el reemplazar el Tribunal Supremo Electoral evidentemente es una afrenta directa a la democracia y directa a la decisión que hemos tomado los bolivianos de rechazar la nefasta candidatura de un presidente que quiere empernarse en el poder y quiere pasarse por encima de la decisión de todo un país. Nosotros rechazamos toda actitud de boicot a la democracia y de boicot al Tribunal Supremo Electoral. Bueno, todos creo que conocemos la abierta y manifiesta afinidad, por llamarlo de alguna forma, que tienen por lo menos tres vocales del Tribunal Supremo Electoral con el MAS. Todos sabemos además que el reglamento de la Ley de Organizaciones Políticas fue aprobado en una votación 4-3. Una votación que lideró el señor Xeni de parte de quienes estaban con el movimiento socialismo. Y ahí incluyeron esa limitación que restringe el derecho ciudadano de poder impugnar candidaturas sin necesidad ni siquiera de estar inscrito en un partido político. Y ellos mienten porque dice que se va a poder impugnar después. Eso es una contradicción, porque la misma ley de organizaciones políticas dice que las primarias tienen efecto vinculante. Entonces, lo que no se impugna ahora, aunque se lo impugne posteriormente, ellos se van a defender con el efecto vinculante, y de esa forma van a tratar de blindar esas candidaturas ilegales y rechazadas por el 21F de Evo Morales y Álvaro García. Bueno, primero, eso demuestra la desesperación que tiene el movimiento socialismo y el vicepresidente de que sus presiones, sus amenazas ocasionen nuevas renuncias. No nos olvidemos que en la entrevista que le hicieron al vicepresidente Álvaro García en el periódico Le Ver, publicada el domingo pasado, él amenaza a los miembros del Tribunal Supremo Electoral diciéndole que el gobierno va a hacer cumplir la Constitución, y él interpreta que la Constitución le da el derecho a la reelección indefinida. Por lo demás, mire cómo son las cosas. Van a tener que aprobar otra ley para imponer una nueva selección de vocales, cuando la ley actual no lo permitiría. Y eso muestra que ellos quieren acomodar lugar, asegurarse el control del Tribunal Supremo Electoral. Obviamente cualquier convocatoria tendrá que seguir todos los pasos legales correspondientes, todos los procesos de convocatoria y selección, y aquí la ciudadanía va a reclamar: ¿cómo nos aseguramos los bolivianos de que quienes se seleccionen y designen sean realmente personas independientes? Y vamos a volver a la misma discusión que pasó con los candidatos para la justicia. ¿Se van a elegir por dos tercios del MAS? No va a haber independencia. Tendríamos que buscar una fórmula por la cual, con representación de la sociedad civil, se asegure que realmente las personas seleccionadas y designadas sean absolutamente independientes y tengan la capacidad necesaria.